Todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, con la irrevocable necesidad de tener que utilizar algunas horas de mi involuntaria pero arraigada vagancia, tomaba el tranvía. Los tranvías subrayaban todos los días, todas las tardes, de 8 a 12 y media y de 3 a 5 y media, la carta de recomendación de mi amigo. Mi vida cambió de aspecto, cambié de traje, de humor, de maneras. Mi rebeldía casi se iba acostumbrando a esa existencia de calcomanía de las oficinas. Por la influencia del ambiente, tuve que agregar a los recortes literarios de mi vida sellos oficiales, ideas mecanográficas, frases traslúcidas de papel carbón, imprecisiones de goma de borrar, pensamientos aguzados uniformemente con sharpeners. El motivo de mi llegada a la metrópoli, la causa de haber abandonado tantas cosas, se iba borrando, hundiendo. La realidad de que podría llegar a los ascensores intelectuales me impulsaron a hacer muchas arbitrariedades imborrables que agitaban mi espíritu. Había salido de una oficina insignificante para entrar a una oficina importante. No había hecho más de lo mismo. Mi vida fue tomando un aspecto de piso encerado. Diariamente arrancaba mi disciplina de calendario la hoja numerada del fastidio del día. My man's got a heart like a rock cast in the sea. My man's got a heart like a rock cast in the sea. Una vez que rodeé al horario de la oficina, con la intención de tomar el tranvía a una hora alegre, diferente, entre el abigarramiento apretado de mujeres, ella subía empujada por la precisión. Sentí impulso de no tomar el mismo tranvía, de dejarla pasar inadvertidamente, de que no me recordara la figura doble que me obsesionaba desde que me leía a mí mismo. Después tomé premeditadamente el tranvía a la misma hora que ella lo tomaba. Sentado, silencioso, contemplándola, me encerraba en su indiferencia. Me divagaba con la conversación babelesca de los anuncios hipnotizadores en el interior del carro. Ella se balanceaba armoniosamente de las agarraderas. En mi interior, yo repasaba las mismas palabras para ofrecerle el lugar que me había deparado la casualidad. Se lo ofrecía con los ojos, con las manos, con el pensamiento. Me levanté decidido a ofrecérselo personalmente, pero ella se iba alejando, poco a poco, hacia la puerta. Muchas veces la esperé con un vacío interior. Mis sentimientos se desbordaban por las ventanillas, por el trole, que iba dejando desgarramientos luminosos de su fibra sensitiva. El esmalte de sus cabellos cortos, en espirales acariciantes, su voluptuosa transparencia al andar, la comisura de su sonrisa me exacerbaba. Ella me contempla en silencio,
Yo no podía eslabonar ningún pensamiento con mis ideas empasteladas por los sacudimientos de mi alta marea. Sin embargo, sentado allí, junto a ella, en medio de la soledad marina y de la calle, me sentía como en mi casa. Disfrutaba de un poco de música, de un poco de calor, de un poco de ella. Cuando empezó a estilizarse la decoración imaginista, me di cuenta de que había estado alucinando de un sueño. Era una ciudad del Golfo de México. ¿Acaso yo me encontraba allí por una equivocación en las direcciones de mi bagaje ilusorio? De todas maneras, ya no tenía remedio. ¿Qué iba a hacer? Lo de siempre. Nada. Me acostumbraría a vivir detrás de una puerta o en el hueco de una ventana. Solo, aislado, incomprendido. Tendría que pregonar por unas cuantas miradas o unas cuantas sonrisas, algunas extras de mi vida inédita. Como no hablo más que mi propio idioma, nadie podrá comunicarse conmigo. Tendría que volver a contemplar, confundidos con los programas idiotas que se embobaliconan en las esquinas intelectuales de las ciudades civilizadas, mis sensaciones desbordadas con la tinta dolorosa de mi vida. Para asirme más a la absurda realidad de mi ensueño, volví a verla de vez en cuando. El azar nos bajó de un viaje arbitrario y nos acercó sin presentaciones, sin antecedentes. Era, pues, inevitable y hasta indispensable que siguiésemos juntos. Además, la casi furtiva amistad que enhebramos me había hecho creer que estaba enamorado de ella. El sueño comenzaba a desligarme. Sentí cansancio. Su languidecencia doblada sobre mis brazos con la intimidad de un abrigo se había dormido. Era natural. 6 días de viaje incómodo le hacían perder su timidez. No era por nada. El cansancio también la desligaba a ella de todas sus ligaduras. Pensé, ella podría ser un estorbo para mi vida errátil, para mis precarios recursos. Lo mejor era dejarla allí, dormida, huir. De pronto me acordé del calendario amarillento de mi niñez sin domingos, del alba atravesada de mi juventud, de mi soledad. ¿Acaso ella era ella? Y me eché a andar yo solo, hacia el lado opuesto de su mirada. Ya era más que un vagabundo de las calles y de la vida. Era un vagabundo del pensamiento. No podía estandarizar las células de mi cerebro exaltado. Era posible que el destino, hojeándome diariamente, no encontrase lo que encontraba en todos los demás. Ella me vio tendido en un banco de un parque con las manos metidas en los bolsillos de mi interioridad, de mis recuerdos. Ahora era otra. Había seguido las tendencias de las mujeres actuales. Era feminista. En una peluquería elegante reuníase todos los días con sus compañeras. Su voz tenía el ruido telefónico del feminismo.
Era sindicalista. Sus movimientos, sus ideas, sus caricias estaban sindicalizadas. Cuando yo le hablé de mis ideales peregrinas, se rió sin coquetería. Azuzaba la necesidad de que las mujeres se rebelaran, se rebelaran. La pasión florecerá, que al marcharte mi bien de Capisterrano escaparon las golondrinas hacia la mar. Las campanas sonarán de nuevo en la misión, felices tornarán los días de nuestro amor. Golondrinas, volved a Capisterrano, porque así tú volverás de nuevo a mí. Volved a Capisterrano, porque así tú volverás de nuevo a mí.